Enzo, ¿estás aquí? Cinco días antes. ¿Estás despierta? No le conozco. Eso se llama quedarse en blanco. ¿Me quitó la ropa usted? Sí. Hay un zapato junto a mi cama. Seguro que es mío. ¿Y dónde estamos? En una región muy, muy solitaria. ¿Listo? Buenos días, Hannah. Soy Lisa Camper, la encargada de la cabaña. Nos conocimos ayer. ¿La cabaña? ¿Dónde estoy? En el Kaiseram, en Kaiserhütte. ¿Dónde? En mitad del Tirol. A unos 20 kilómetros de Innsbruck, a 3 kilómetros de Ansick. Y los huéspedes solo pueden llegar a pie. Pero si estaba en Múnich. Sí, hasta ayer. Con Stefan. ¿Conoces a Stefan? No. Pero ayer nos contaste muchas cosas de él. ¿Cómo? Sí, en cualquier caso, más de lo que queríamos saber. ¡Rosa! Tenía su zapato junto a mi cama. ¿Un zapato? Sí, es de Rasmus. Trabaja aquí de camarero y vive en la cabaña. Tiene mucha imaginación y veo que está muy desocupado. Y esta es Rosa, que atendió ayer en recepción. No me acuerdo de nada. Ayer no parabas de tartamudear, pero te entendí casi todo. Tu novio Stefan y tú... Bueno, pasasteis el fin de semana en Múnich. Sí, te pidió en matrimonio y entonces a ti te saltaron los plomos y te presentaste en la estación de Múnich y te subiste al primer tren. Allí conociste a un grupo de senderistas y bebiste un montón de licor. Y los senderistas querían venir aquí. Y te viniste con ellos. ¿Los senderistas y dónde están? Hace mucho que se han ido. Aquí seguisteis bebiendo y bailaste encima de la mesa. Sí, y luego quisiste encargarte del arbitraje entre mi hermano y yo. ¿Cómo? Sí, incluso mandaste a buscar al alcalde de Ansin para que lo registrase. Seguro que no me tomaría en serio. Deberías llamar a Stefan y decirle dónde estás. Estará muerto de preocupación. Sí, y tienes que ponerte algo. Sí. Ayer te manchaste la ropa de licor. Bueno,
para los pies y para la cabeza. Gracias. Con esto seguro que estás guapísima. De aquí no van a sacarme ni a rastras. Pues quédate desnuda. Solo te falta sonreír para estar guapísima. ¿Es vuestro teléfono? Sí. ¿No hay más? Es el único. ¿Tengo que llamar a Stefan desde aquí? No te queda otra opción. ¿Alguno de vosotros tiene un móvil? No, no. No. Puesto un traje tiroles, qué locura, ¿no? ¿Estefan? ¿Estefan? ¿Qué pasa? ¿No tenéis vida propia? ¿Sí? Mirad vuestras cervezas. Vale. Por favor, no seáis tan descarados. A ver qué pasa. Stefan Reitman. Stefan, soy Hanna. Oye, antes se ha cortado la conexión. Quería decirte que... De la señal. Mucha suerte. Stefan. ¿Luego vas a bailar encima de la mesa? Salgo fuera. ¿Me traes algo para beber? Hola. Oh, Dios, qué estrecho me queda. Anoche nos pasamos de la raya, ¿no? ¿Nos conocemos? Yo tampoco me acuerdo. Oye, apesto a alcohol tanto como tú. ¿Es un modo de ligar o...? Porque si lo es el modo más tonto que he visto. Oh, perdona. Creía que ayer habíamos estado de fiesta juntos porque estaba un poco borracha. Y yo sigo estándolo. Desde hace años. ¿Quieres también agua? Si no te importa. Sí. Ya decía yo que solo me faltaba un tío con pistola. Idiota. Oye, fuera hay un hombre con un arma. De esos tenemos muchos, para cazar y protegerse de los animales. Parecía muy, muy raro. ¿Como tú? Stefan no quiere hablar conmigo. A la cuatro, Rasmus. Vale. Con toda razón. Cuidado, cuidado. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy a ir? Vivo con él en Colonia. Quédate aquí unos días. No sé. Aquí arriba se está muy a gusto. Y además, ¿te has hecho cargo del arbitraje? Estaba como una cuba. Por favor. ¿Entiendes de eso? Eres ayudante de un abogado. ¿También hablé de mi trabajo borracha? Los arbitrajes son muy sencillos. Te registras en el colegio de abogados, hablas con ambas partes y negocias un contrato de arbitraje. ¿Cuál es el objeto de este? Nuestra herencia. Pues demanda a tu hermano. No quiero llevar a mi hermano a los tribunales. Pero en un arbitraje no hay reglas ni leyes a las que te puedas ceñir. Sí, pero eso es lo bueno.
Yo la verdad es que prefiero los artículos. Los artículos no consiguen la paz, pero un arbitraje sí. ¿Y cuánto se gana como mediadora? Los mediadores trabajan sin cobrar. Pero además podrías ayudarme en la cabaña. ¿Con qué? Limpiar, servir mesas, trabajos manuales. Nadie quiere hacer ese arbitraje, sino porque me ofreces trabajo en la cabaña. Sí, bueno, mi hermano no es el más fácil. Y sí, nadie más quiere hacerlo. Vale. ¿Y cuánto ganaré aquí? Tendrás comida y alojamiento gratis. Sigue soñando. Entonces te pagaré algo. Vale. Hola, mamá. Hola. Estos son mi hijo Luca, mi hija Laura y mi marido Pietro. Buenos días. Hola. Hola. Esta es mi nueva empleada, Hannah. Hola, encantada. En el pueblo dicen que eres bailarina. Sí, seguro que está mejor pagado. Bueno, Rasmus te pasará las bandejas con las comandas y te dirá el número de las mesas. Sí, eso es. Mesa 11, fuera, en la terraza. Corre, corre. Lo hará bien, ¿no? Oh, no, joder. Mierda. Perro, mira, perro. Lo siento mucho. Cuidado, el sombrero. Perdón. Ya está. Pero, hija, ¿cómo me has puesto? Anda, no te quejes. Es mi primer día. Invita a la casa. ¡Lisa! Ese loco tiene un arma. ¿Dónde está Lisa? Lárgate. Aquí no eres bien recibido. ¡Lisa! ¡Hannah, cuidado! ¡No está cargada! ¿Te has vuelto loco o qué? ¡Enzo! ¡Que alguien llame a una ambulancia! ¿Qué pasa? ¡Dios mío! ¿Quién es? Es mi hermano. Enzo. Espera, le haré un masaje cardíaco. Enzo. A la de tres. Uno, dos, tres. ¿Puedes cuidar de los niños? Sí, dormiré aquí. Venga, ahora. Oye, ¿podrías guardar esto en la caja fuerte? No va a poder ser. Ahora mismo está llena de oro. Es broma. Por desgracia, no encontré a nadie que quisiera cargar con una caja fuerte. Oye, aquí os tomáis las cosas con calma, ¿no? Tenía que pasar tarde o temprano. ¿Enzo es alcohólico? Desde hace mucho. Y no cae demasiado bien. ¿Y Lisa? Lo ha pasado muy mal por Enzo. ¿Qué ha pasado? Estás en el hospital por intoxicación etílica. Un 3,7. Casi te mueres. Habría sido bueno para ti.
zorra hipócrita. Doctor Walter, por favor, acuda a la UCI. Doctor Walter, por favor. No, no te preocupes. No planeo morirme. Te voy a hacer la vida un infierno un poco más. Prepare el gotero. Venga, lárgate. Vete. ¿Una cerveza? Si te estás preguntando de qué me conoces, ayer te traje aquí a cuestas. ¿Te creías que era un caballito? Estaba muy, muy borracha. Sí. ¡Arre! ¡Caballito veloz, que te doy con las espuelas! ¡Mierda! Salud. Es la mía. Sí, se te cayó ayer por el camino. Y todo lo demás que había en el bolso. Y para acabar, también el bolso. Así es como lo han dejado las vacas. ¿Algo más? Tus llaves aterrizaron en el lago. Eso va a ser más difícil. Ah, y esto. Esto me lo metiste por el cuello de la camisa. ¿Es Estefan? ¿Y ahora qué vas a hacer? Beberme esto e irme a dormir. ¿Un buen plan para variar? Sé que no preguntabas eso. Da igual, casi no nos conocemos. Pero sabes qué debería hacer. Tú también, ¿no? Dime lo que opinas. Quizá debería reflexionar sobre por qué saliste corriendo. Si durante la noche un huésped no hace un par de huevos fritos en la cocina espontáneamente, nos quema media cabaña y se va a dar un paseo nocturno, tendremos paz hasta mañana. Aquí no os hacen especial gracia los turistas, ¿no? Sí, pero no los que se sobrevaloran. Luego hay que salvarlos jugándose la vida. Pero bajarte a ti de la mesa no fue peligroso, no te preocupes. Y por cierto, tu primer día lo has hecho muy bien. Sí, hasta el bautizo con patatas. Bienvenida al Kaiseralm. Salud. Marmota, levanta. Levanta. Ya te has perdido el desayuno. Con esto me haré rico.
Mañana será mejor, lo prometo. Eso espero. Si no, tendré que despedirte. Eso lo tendrá que decidir Lisa, ¿no? Bueno, pela, corta y prepara. Vale. Veo que ya has superado la resaca. No me la recuerdes. Estuviste dando terrones a Alessandro toda la noche y me preguntaste dónde estaba la cuadra. Gracias por el despertar tan refrescante. Oh, de nada, un placer. Y cuando acabes aquí, encárgate del retrete del sótano. Está atascado. Y hay que cortar leña. ¿Retrete atascado? ¿Leña? Sí, y cuidado, que si te quejas no te doy guantes de goma. ¿Cómo está Enzo? Me ha echado. ¿Desde cuándo bebe Enzo? Empezó hace 5 años, poco después de la muerte de nuestro padre. ¿Y vuestra madre? Murió de cáncer cuando yo tenía 16 años y Enzo 10. Lo siento mucho. Oye, ¿por qué es Enzo tan radical contigo? Bueno, a mí me hizo como si quisiera dispararme, pero al fin y al cabo habló conmigo. ¿Hola? Si alguien te ha dicho que hablas demasiado, que sepas que miente. Enzo y yo heredamos juntos la casa de nuestros padres y el restaurante Krone de Ansin. Y los derechos de explotación del remonte de Kaiseralm, que ya no existe. ¿Antes lo había? Sí, pero los destruyó una tormenta. Hace una eternidad. Los derechos de explotación siguieron en la familia. Y el gobierno se olvidó. Nosotros seguimos pagando el arrendamiento para evitar que alguien adquiriese los derechos y construyera un nuevo remonte. Sí. Y ahora... Enzo... quiere vender los derechos al alcalde y cobrar el dinero. Yo estoy en contra y por eso nos peleamos. ¿Y qué hay de la casa y el restaurante? Se los dejé a Enzo. Yo ya hacía 7 años que me encargaba del restaurante y tenía casa en Ansin con Pietro. ¿Y cuánto te paga Enzo al mes por dejárselos? Nada. ¿Cómo? Sí, incluso me ha prohibido entrar en la casa en la que me crié. Me duele mucho. Oye, ¿tienes un trastorno de múltiple personalidad o algo así? Aquí arriba eres fuerte como una roca y luego patrocinas a tu hermano borracho. Eso dice la mujer que va con la escopeta cargada, pero que sale corriendo cuando le piden matrimonio. Enzo está permanentemente sin blanca. Yo pago el arrendamiento del remonte y todas las facturas de la casa. Y cada vez se me hace más cuesta arriba. Y por eso hay que vender la casa. Pero si Enzo no está de acuerdo o se encuentra otra solución, acabaréis siendo insolventes. No puedes esperar parada. Cualquier solución habrá que acordarla juntos y como estamos en contra, estamos paralizados. ¿Y por qué quiere comprar los derechos de explotación precisamente vuestro alcalde? Su cargo es honorífico. Bruno Egger se gana la vida con el negocio de los remontes. ¿Y vuestro párroco también está pluriempleado de policía o algo así? No, pero ayuda al panadero cuando está enfermo. Entonces el alcalde quiere comprar los derechos de explotación. Y vosotros necesitáis dinero. A mí me parece fácil un acuerdo. Sí, pero Bruno construirá el remonte. Sí, sería muy práctico. En Ansin nadie quiere un remonte. Esta es nuestra casa. Y lo seguirá siendo. Primero llega el remonte. Y luego los hoteles de lujo y las pistas de esquí. La naturaleza, la originalidad y las cabañas se destruirían. ¿No te hartas de trabajar tanto? A veces echo pestes. Pero en general soy feliz aquí. Y además la cabaña marcha bien, sobre todo con las comidas. Pero tienes muchas cargas. Las comidas, la cabaña y encima la familia. Sí, siempre hay algo. ¿Hay algo de lo que no seas responsable?
Las cabras. ¡Emi! ¿Emi? ¿No lo dirás en serio? Sí, hoy el cabrero está en Innsbruck, se lo prometí. Ven aquí. Venga, Hannah, coge tu otro. Ven aquí y sujétame esta. Sí. No te muevas, Emi. Escucha, hay cuatro posibilidades. La primera, vendéis la casa. Y Enzo te paga lo que te debe con su parte de la venta. La segunda, vendéis los derechos del remonte. Y hacéis lo mismo con las deudas de Enzo. ¿Mm? La tercera, vendéis las dos cosas. Y la cuarta, no vendéis nada, pero a cambio Enzo te paga las deudas. Suena muy bien, pero hay un problema. No estoy segura de que Enzo acepte. La verdad es que primero tienes que convencerle. ¿Y hay algo más que debas saber? Enzo no será jefe de una secta, asesino en serio o vampiro. Vale, iré a hablar con él. ¿Tú naciste aquí? Sí, y siempre he vivido aquí. Excepto un par de años, estuve en Estados Unidos. ¿Y qué hiciste allí? Rodar porno. Es broma, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Siempre has vivido en Colonia? Sí, mi familia vive allí. Mis padres, mi hermana, mis tíos y hasta Stefan. ¿Qué dicen tus padres de que le hayas dejado? Todavía no lo saben. Y tampoco está tan claro. Entiendo. Primero quieres tenerlo claro. ¿Sabes? Lo único por lo que mis padres están orgullosos de mí es por Stefan. Es médico. Ven, te ayudo. Gracias. Mira. Siempre vengo aquí a aclarar las ideas. Ay, deberías probar. No creo que pueda venir a bañarme. Entre la cabaña y la mediación estoy hasta arriba. No digo que no lo medite. No he dicho eso. Venga, vamos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo crees? Síndrome de abstinencia. ¿Qué quieres? Hablar de una mediación entre Elisa y tú. Mi hermana te ha comido la oreja con lo malo que soy con ella, ¿eh? Si no hacéis algo pronto, seréis insolventes. Quiero vender los derechos de explotación. Sea como sea, tenéis que poneros de acuerdo o lo perderéis todo y tú te quedarás en la calle. Pero Lisa no. Vale, entendido. Ahora prefiero estar solo. Vale. Gracias. Thank you.
sola, ¿eh? ¡Mola un montón! ¡Ah! ¡Hola, Luca! Oye, ¿sabéis dónde está el despacho del alcalde? ¿De Bruno? Ahí arriba. ¿Estáis de buen humor? Sí, es nuestra sonrisa para turistas. La nueva campaña de publicidad de Bruno. Pues espero que Bruno os haya pagado bien por ella. No, por eso no. Gracias. ¿Y quién las puede ver? Todo el que pague un euro. Me alegro de verla sana y salva. Yo también me alegro de volver a verle. Seguro que no se acuerda. ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Otro café? No, gracias. ¿Viene a atracarme? No, quería pedirle que la guardase en la caja fuerte. Lamento decepcionarla. Los fondos de Ansin están en el banco y para los gastos corrientes no necesitamos caja. ¿O sea que tengo que seguir llevando esto por ahí? En cualquier caso, no se la devuelva a Enzo. Bonito, ¿verdad? ¿Sabe esquiar? No. Pues debería aprender. El Kaiseralm está hecho para eso. El remonte sería una gran ventaja para la ciudad. Crearía puestos de trabajo, fomentaría el turismo y nos llevaría las montañas a salvo. Es un punto de vista. El único correcto. Entonces, ¿ya está sobria y ha recuperado el juicio? No sé cómo tomarme eso. ¿Sabe que en Austria los arbitrajes son vinculantes 30 años? A base de beber, Enzo va a arruinarse él y a su hermana. Sí, al menos eso último. Puedo evitarlo con una mediación. ¿Cómo va a hacerlo? El cumplimiento del acuerdo se comprobará regularmente. Soy consciente. Créame, lo mejor para todos es que los derechos de explotación los tenga yo. ¿No será más bien lo mejor para usted? Por favor, se lo ruego. Y yo le ruego que registre el arbitraje, hoy mismo. A la orden, señorita Hellman. Oiga, ¿puedo mirar mi correo en su ordenador? En la tienda de alpinismo hay internet público. ¿En el hospital? El minibar estaba mal surtido. El personal era antipático. Así que me marché. Muy bien, empieza lo del acuerdo. Cuanto antes, mejor. Sería desperdiciar energías. Eres mi mediadora. Lo sé. Pues entonces. Tengo que solucionar el tema económico entre Lisa y tú. Y no puedo si te emborrachas. Te comportas de un modo repugnante. Si quieres que vea en ti algo más que una botella de licor, compórtate. Quería usar el ordenador y comprar zapatos para caminar y una mochila. Número 38 y medio, ¿verdad? Ahora te busco algo. Y ahí está el ordenador. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Buenos días. Hola. ¿Qué puedo hacer por usted? Quería subir a una montaña. ¿Qué necesito? ¿Es principiante? El que no arriesga no gana. ¿Y va a ir solo? Tan difícil no puede ser. ¿Y qué pasa con mi equipo? Lo siento, ya lo tengo todo reservado.
Sí, pero le pagaré en efectivo. Es, por así decirlo, una win-win situation para los dos. Por cierto, eso era inglés. ¿Qué le pasa a este pájaro? ¿Qué necesita? Pues, casi todo. ¿No se ha enterado? Ayer se despeñó alguien en el Gratzner. ¿En serio? Un francés que iba solo. También principiante. Pero seguro que no estaba tan entrenado como usted. ¿De verdad? No. Pero ese pájaro es el mejor guía de montaña. Entonces, nos vemos mañana. Adiós. Muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós. Se llama amabilidad. Gracias. Ha estado muy bien. ¿Por qué me subiste a cuestas? Eres turista. No tienes ni idea de montañas y estabas muy borracha. Además, esta es una región salvaje. ¿Y los zapatos? ¿Te quedan bien? Sí, genial. Me los llevo puestos. Vale. Ah, y esta mochila te la regalo. Como comisión por la venta. Gracias. ¿Y la pistola? ¿No quieres deshacerte de ella? Seguro que no es cómodo llevarla por ahí. Y la región tampoco es tan salvaje. Se ve que estás al día. Sí, Enzo lleva días intentando venderla. Toma, sí que os gustan las armas aquí. Gracias. ¿Encontrarás el camino sola? Puede cambiar el tiempo. Claro, me oriento bien. Sí, pero puede cambiar el tiempo. ¿Quieres volver a llevarme en brazos? Además, estoy muy bien equipada. Adiós. Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos!
La cabaña no está lejos. ¡Cuidado! Tenemos que bajar por allí. ¡Ya lo hemos conseguido! ¡Venga! ¿Estás bien? Entra. Bueno, algo para entrar en calor. Una ronda de oro de la cabaña. Salud. Vale, que no cunda el pánico. Voy por velas. Voy a ver a Lisa. Hola. Tu primera tormenta de verdad, ¿no? He pasado mucho miedo. Ya me lo imagino. Enzo se ha marchado del hospital. Es desesperante, ¿verdad? Ha accedido a la mediación, pero no sé en qué quedará. Oye, hay goteras, está lloviendo dentro. Bueno, ven, ayúdame. Seguro que entra otra vez por el sitio de la chimenea. Oh, mierda. No es para tanto. Tendremos que hacerlo mañana. Oh, déjala en el suelo. Vaya. Te necesito abajo. Hay un problema. Sí, ahora voy. ¿Qué ha pasado? Una rama. Nos cayó justo encima. Tiene el brazo en carne viva. Rasmus, tú ocúpate de la herida. Y yo le curaré el brazo. Pero Michi, Michi sigue ahí fuera. Le perdimos antes de llegar a la cabaña. Por favor, ayúdale. Vamos a buscarle. Vale. Aquí está. Ana, venga. Hola, ¿puede oírnos? Está vivo, hay que sacarle de aquí. Es demasiado peligroso. Vamos a sacarle de aquí. Venga. ¿Ya le tienes? Sí, vamos. Más no podemos hacer por él. En cuanto pase la tormenta, le bajaré en el todoterreno. Si no me hubiera seguido, yo también me habría perdido ahí fuera. Ah. ¿Piensas en Colonia? ¿Echas de menos tu casa? Ahora mismo ya no sé si era mi casa. Me pregunto qué me ha pasado los últimos 7 años de mi vida. Estaba insatisfecha conmigo misma y con mi relación. Y en lugar de cambiar algo entre Stefan y yo, preferí dejar mi trabajo para ser madre. Cuando Stefan se me propuso, de repente tuve la sensación de que me estaba ahogando. Estaba harta de mí misma. He estado quieta demasiado tiempo. Necesitaba marcharme.
Reconocerlo era la única salida. Pero luego hiciste una entrada espectacular. Sí. Oh. Mira, se ha ido otra vez la luz. Buenas noches. Buenas noches. ¡Levanta! Ya voy. Los huecos de la ventilación vuelven a dar problemas. ¿Puedes subirme las otras herramientas? Sí, claro. ¿Quién de ustedes es Lisa Gamper? Yo. Traigo una orden de apremio. Me llamo Evelyn, soy del juzgado. Hace 12 meses que no paga el impuesto sobre bienes inmuebles de la pensión Krone de Anshin, ni tampoco la luz, la calefacción y los demás suministros. Pero ingresé el dinero a Enzo regularmente. ¿No se lo ingresaste directamente a las empresas, sino a tu hermano alcohólico? Si no paga dentro de 7 días, tendré que embargar. Si con el embargo no se reúne suficiente dinero, se subastará la casa. Unos 20.000 euros. Sí, pero deberían habérmelo notificado antes. Mandamos varios escritos al señor Havelin. Según la normativa vigente, tiene que constar en el título el objeto, cantidad y fecha de la omisión cometida. Y aquí, en calefacción, mire, falta la fecha. Se me debió pasar. Así carece de valor. ¿Una prórroga de 4 semanas? Mañana tendrá el corregido. Hasta la vista. Tienes que conseguir 20.000 euros lo antes posible. Eres tan deudora como Enzo, aunque sea todo culpa suya. ¿Hace cuánto que no has ido a la casa? Enzo hizo cambiar las cerraduras hace 2 años. Pues ha ignorado el correo. ¿Quién sabe qué más comunicaciones habrá? Hay que ir a vuestra casa. ¿Enzo? ¡Enzo! Estaba claro que no iba a abrir. ¿De verdad quieres entrar? Debo hacerlo. Alessandro, tenemos que... Con esto será más fácil. ¡Qué horror! ¿Qué queréis, cabrones? ¿Eh? No me molesta la sociedad. ¿Por qué iba a molestarme si estoy destrozado por dentro? Deberías volver al hospital, Enzo. Lisa, tiene menos simpatía que una sierra de calar. Sabe cerrar los ojos mejor que una persiana. Solo piensa en sí misma, como hacía nuestro padre. Le importa una mierda lo que me pase. No hables así a mi mujer. ¡Qué miedo me das! Haces todo lo que te dice tu parienta porque no tienes huevos para asumir responsabilidades. Creo que te estás pasando, Enzo. ¡Oh! Toma la palabra el autoproclamado siguiente de la fila. Es una pena que seas demasiado cobarde para coger lo que quieres. ¿Y tú? Sí. Sí, tú. Tú crees que los tienes calados, ¿no? Pero cuando se trata de ti misma pareces más tonta que un rebaño de cabras y Pietro juntos. Si sabes también de qué pie cojeamos todos, ¿qué hay de ti? ¿Tú qué quieres? Matarme bebiendo.
¡Pues hazlo de una vez! ¡Cuanto antes mejor! ¡Ya no eres mi hermano! ¡No quiero volver a verte! Si tenéis hambre, hay pizza en la nevera. Quiero hablar con Enzo a solas. ¿Enzo? ¿Por qué bebes? Para estar en paz. Solo te estás matando. Más bien ahogando. Venga, déjame en paz. Vuelve a tu vida cómoda. Vete con tus problemas de lujo. Vete. A la larga, tu cinismo da arcadas. ¿Pero qué se habrá creído? Nada, es un enfermo. Un borracho amargado, eso es lo que es. Más bien un borracho muy lúcido. ¿Te pones del lado de Enzo y me insultas a mí? Si lo quieres ver así... La casa es una ruina, así no se puede vender. Ahora solo queda ceder los derechos de explotación a Bruno. ¿Qué te esperabas? Enzo bebe desde hace años. ¿Creías que ibas a mediar un poco e iba a dejar de beber en el acto y todo arreglado? Bueno, tampoco podía prever que fuera tan grave. Estás aquí para encontrarte a ti misma. Y para no tener que hacerlo, te haces cargo de los problemas de los demás. Ah, pero si sabes analizarme. ¿También crees que tengo problemas de lujo? No sé si de lujo o no, pero sí que escapas de ti misma. Como escapaste cuando Stefan te propuso matrimonio. Sí, trae otras dos. Y otras dos. Entonces cuatro. ¿Qué pasa con nuestra comida? Un poco de paciencia, ahora viene. Gracias a Dios que estáis aquí. Estamos Rosa y yo solos, somos muy pocos. Además, se ha roto el lavaplatos. ¿Y qué puedo hacer? No sé, de todo. Venga, os ayudaré un poco. Perfecto. Never ask me to. Bueno, se acabó, chicos. Marchaos a casa, eso es todo. Prefiero vender botas, la verdad. Gracias por ayudarnos. Aunque solo lo hayas hecho por Hannah. ¿Y tú qué sabes? De verdad, sacarte algo a ti es más difícil que enseñar a besar a una vaca. ¿Alguna vez lo has probado en tu desesperación? Rasmus, puedes dejarlo ya. Ya me ocupo yo del resto. Sí, no me lo digas dos veces. Chicos, me marcho y, portaos bien. ¿Qué? ¿Te ves con fuerzas para conducir hasta el valle? Tengo otra idea. ¡Enzo! ¡Enzo! ¡Ey! ¿Pero qué haces aquí? Lisa. No me abre la puerta. ¿Y se lo reprochas? Quería pedirle perdón. Solo quería pedirle perdón. ¿Dónde está? Pero hombre, Enzo. Mira, esta es Lisa. También la he perdido a ella. Venga, tienes que quitarte de la lluvia o morirás de un resfriado. ¡Es lo mejor para todos! Así papá seguiría vivo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Maté a mi padre. Yo maté a mi padre. Lo maté. Maté a mi padre. ¡Ja,
Venga. Vamos a llevarle a casa de Alessandro. Le he puesto una inyección. Se dormirá. ¿Hay algo más que podamos hacer? Sí. Una abstinencia brusca sería muy arriesgada. Que tome alcohol no solo está permitido, sino que es necesario. Gracias. ¿Cómo murió el padre de Enzo y Lisa? Se cayó borracho y se rompió la cabeza. Si no, también habría muerto alcoholizado. A lo mejor le pasa lo mismo a Enzo. Tengo que hablar con Lisa. Su coche está ahí fuera. Estará comprando. Si te das prisa, la pillarás. ¿Enzo se ha caído borracho? Menuda novedad. Estaba delante de tu puerta. Quería pedirte perdón. Sí, lo sé. Estuvo toda la noche tocando el timbre. ¿Y lo dejaste ahí tirado? ¿Como hacen todos los demás? No me reprochabas que era demasiado buena con mi hermano. Y otra cosa, ya no quiero arbitraje. ¿Cómo? ¿Y entonces qué? Pues ni idea. Lo que cuenta es que Enzo desaparezca de mi vida. ¿Es tu última palabra? Sí. Y deberías entenderlo, pero parece que Enzo te tiene comiendo de su mano. No, no es así, pero ¿sabes qué? En un punto tiene razón, eres una egoísta. Y tú estás despedida. Vale, pues eso es todo. ¿Qué le han dicho de cuando estuve con Enzo delante de casa de Lisa? Oficialmente no he oído nada que pueda perjudicar a ningún habitante de Anshin. Pero le doy un consejo. Puede ayudar a Enzo aquí y ahora haciendo algo que supuestamente le perjudica. ¿Debería denunciarle o qué? ¿Quiere un café? Sí, por favor. Si es posible que sea bueno, con mucha leche de la montaña, mucha espuma, un expreso italiano bien fuerte y con una pizca de canela. Muchas gracias. Puede cancelar el arbitraje. No hace falta. Si dentro de 3 meses no hay una solución, el caso se resolverá solo. Bueno, al menos es algo. Y si quisiera presentar una denuncia, ¿a dónde debería dirigirme? A la policía de Innsbruck. Conozco a un inspector. No me evites. ¿Quién se escapó al Kaiserall en lugar de hablar con Estefan? Enzo va a necesitarte los próximos días. Enzo me ha dejado arruinada. Le dabas dinero voluntariamente. ¡Ah! Ahora tengo la culpa. Pero de todos modos, así no le ayudabas. Ninguno le ayudaba. ¿Alguna vez habéis pensado por qué bebe Enzo en realidad? No te entrometas en cosas que no son asunto tuyo. Le dejasteis todos tirado en la lluvia. ¿Qué clase de pueblo es este? ¡Qué vergüenza! No llevas ni una semana y ya lo sabes todo mejor que nadie. Solo te diré una cosa. Si eres tirolés, eres persona. Si no lo eres, eres gilipollas. Sí. No puedes irte por donde has venido. Mientras tengáis los pies debajo de mi mesa, aquí no llamaréis gilipollas a nadie, tampoco delante de mi puerta. Y el que no cumpla, largo. ¿Es tu última palabra? ¿Es vuestra última palabra?
No te preocupes. Se pican enseguida, pero también perdonan enseguida. A lo mejor he cometido un error. Pero no voy a cambiar de opinión. A partir de mañana a Enzo le van a pasar muchas cosas. Está enfermo. Te necesitará más que nunca. Ah, Enzo siempre se escaquea. Ya ha dejado la desintoxicación dos veces. Lisa, no todos son tan rectos como tú. La gente comete errores, errores imperdonables. Va a llegar una horda de finlandeses. Métete en la cocina. ¿Creía que estaba despedida? Levan. ¿Hanna? Repito, la cerveza está bien, pero cosas más fuertes no. ¿Y si consigo licor en otra parte? Pues te echo de aquí y no te ayudo más. ¿Está claro? ¿Me dejas un momento a solas con Enzo? Claro. A veces tiene que parecer que se hace daño a una persona para ayudarla. ¿Qué quieres decir? Primero, que Lisa ya no quiere el arbitraje. Y segundo, te he denunciado a la policía por homicidio. Eres una traidora miserable, como todos. Son unos cerdos asquerosos. Lameculos. Enzo, ¿estás aquí? Tienes que confesarlo para rehabilitarte y seguir viviendo tu vida. Y déjate de juegos. La bala atravesó el brazo. No afectó a ningún hueso. Ha tenido más que suerte. Las heridas de bala hay que denunciarlas. Ahora Enzo tendrá aún más problemas de los que tenía. Lo entiendo. La herida también se la pudo hacer el mismo Enzo mientras limpiaba el arma. Gracias. Adiós. ¿Por qué me ayudas? Porque me parece que todos merecemos una segunda oportunidad. Y porque hay situaciones de las que no se sale solo. Aunque no me lo pongas fácil, eres un hueso. No quería matarle. Fue legítima defensa. ¿Fue legítima defensa? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Y eso qué cambia? Lo cambia todo. Tengo que salir de esta mierda. Por favor, ayúdame.
Tienes que hablar con Lisa. Convéncela del arbitraje, por favor. Lo intentaré. Luego te cuento. Gracias por todo. Media entre nosotros. Bueno, pues haremos lo que he dicho, ¿no? Gracias. ¿Entonces habrá mediación? Sí, y necesito los fondos de reserva de Ansing. Los fondos son para emergencias. La inminente pérdida de la única pensión del pueblo es una emergencia. No, no es una emergencia. Los aludes y las inundaciones sí lo son. La pensión puede gestionarla cualquiera. Me parece que es demasiado simplista. Ha llamado la poli. Tengo que ir a comisaría. La mediación sigue en pie. Lisa está de acuerdo. Eres enervante. Molesta. Arrolladora. Cuando Lisa reúna el dinero para evitar la subasta forzosa y yo el de la reforma, irás directo de la mediación a la clínica de desintoxicación, ¿vale? Pero tengo una petición. ¡Enzo! ¿Dónde te has metido? Estoy aquí, papá. Mira, te he traído algo para comer. Has bebido demasiado. Con tus malditas conservas ya has llevado a tu padre a la tumba. Papá, papá. No tienes nada que decirme. Eres vago. Eres un parásito. Por favor. No seguirás contando mentiras. Esta por mi familia. No. ¡Parásito! ¡Déjame ya! Papá. ¿Papá? ¿Papá? ¿Sabes qué? Ahora vuelve con Alessandro. Yo me encargo de tirar la basura y cuando acabes con la policía, limpiaremos juntos arriba, ¿vale? A Lisa, su banco no le va a dar crédito. Así que está claro cuál será el acuerdo de la mediación. ¿Cuál? El objeto de la mediación son las deudas de Enzo y la ruina financiera de los hermanos. Solo queda un modo de evitar la insolvencia. Si los dos venden a Bruno los derechos del remonte. Exacto. Aunque Lisa prefiera deshacerse de la casa. En el estado en que está, no sacarán mucho. ¿Y si consiguen dinero? Las dos cosas podrían seguir en poder de los hermanos. Enzo tendría que desintoxicarse, reformar esto, volver a tener huéspedes y cualquier banco les daría un préstamo. Sería bonito. Sí. Tengo que hablar claramente con Enzo y Lisa. Hablar claro te sienta bien. Vuestra insolvencia y la subasta forzosa de la casa solo pueden evitarse si cedéis los derechos del remonte a Bruno. Luego podría discutirse la venta de la casa. No quería cederlos y ahora no tengo otro remedio. Lo siento. No quería que pasara así. Tenéis que conformaros, los dos. Aprovechad para reconciliaros. ¿Reconciliarme con el hombre que me ha arruinado la vida? Podrías intentar perdonar a Enzo. ¿Quién ha arruinado la vida a quién, ¿Quién me dejó solo con nuestro padre psicópata? No arrastres a nuestro padre por el barro. ¿De verdad no lo sabes o no quieres saberlo? ¿De qué hablas? Nuestro padre, Norbert, me torturaba. Me pegaba. Regularmente. ¡Basta de mentiras repugnantes! Mm.
ayudo, espera. Ya vivías con Pietro en Oberstersing cuando empezó. Tenía 11 años. Y mamá había muerto hacía poco. Me pareció que me habías dejado tirado. Y luego casi no volviste por casa. Estaba tan desconsolada como vosotros. ¿Cómo iba a saber que...? Cuanto más bebía, más me pegaba. ¿Estás bien? Necesito beber algo. Tengo mono. Hace 5 años, cuando murió Norbert, ya era insoportable. No paraba de reprocharme que había llevado a la muerte a nuestra madre. Pero tú sabías que había muerto de cáncer. Aún así, me dolía mucho y me indignaba. Una vez se levantó. Se puso a pegarme en la cabeza con su bastón asqueroso. Yo no quería hacerlo. Solo quería que parara, que no me pegase más. ¿Lo entiendes? Le empujé y se cayó. Y se dio con la cabeza contra la cama. Esa noche me emborraché por primera vez. ¿Conociste al padre de Lisa y Enzo? Claro, nos conocemos todos. Pero nunca me llevé bien con él. Pero George, Ludwig y Alois lo conocían mejor. Era más de su edad. A lo mejor todavía podemos reunir el dinero. Me gustaría hablar con vosotros de Norbert Haberling. Y para eso nos traes aquí a todos. Con cerveza gratis. Hace mucho que murió. Sí, ¿a qué viene esa tontería? Norbert Haberling era un bebedor colérico que maltrataba a su hijo. Y aquellos que erais lo bastante mayores para verlo, no hicisteis nada por evitarlo. Una torta nunca ha hecho daño a nadie. Tú no estabas allí, así que cierra la boca. Podéis evitar que Lisa y Enzo tengan que vender la casa y que tengan que ceder los derechos de explotación y que construyan un remolque en Kaiseralm, algo que nadie quiere. Podéis ayudar con dinero o material para la reforma. O podemos trabajar todos. Bueno, mi empresa de pintura donará, por supuesto, la pintura, el material. Y también puedo ayudar como voluntario. Y yo haré la electricidad. Yo daré mis ahorros. Oye, ¿cómo tienes tanto dinero? Podemos empezar pronto. Daré dinero para pagar lo que pide el juzgado. Gracias. Pero tú y yo no seremos amigos. Qué pena, porque te encuentro muy sexy. El siguiente. ¿Qué?
¿Listos para firmar el acuerdo de mediación? Gracias, Hannah. Arriba. El desayuno ya está listo. Ya voy. Es una pena que te vayas. Bueno, ya está hecha la mediación. No tengo nada que hacer. Oye, espera un momento. Ahora vuelvo. Hola. Se te ha olvidado algo. ¡Tachan! ¿Pero de quién es? De Alessandro. Oh, Dios. Por favor, no me digas que esa noche Alessandro y yo... No sé de quién es. Se la olvidó algún turista. ¡Eres idiota, de verdad! ¿Has visto lo de fuera? Es el Comité de la Unión Alpina Austriaca. Muy importante. ¿Eso existe? Por supuesto. Es quien concede las licencias de cabañas. No es tan fácil. Hay que tener contactos. ¿Y qué hacen aquí? ¿No lo sabes? Lisa deja su puesto de encargada. Anda. Ya no me fío nada de ti. ¿Me ves reír? Lo digo en serio. ¿Y no hay nadie en la lista de espera que quiera hacerse cargo de la cabaña ya? Por desgracia, ¿no? Oye, ¿lo dejas? Un momento. Enzo y yo queremos llevar el crone juntos. Me necesita y no puedo hacerlo a la vez que la cabaña. ¿Sabes qué? Me parece una buena decisión. Para ti, para Enzo y para mí. Porque me haré cargo yo de ella. ¿Tú? ¿Pero no querías volverte a Colombia? Lo sé, pero el trabajo duro, la vida aquí arriba... Es lo que quiero, lo he querido todo el tiempo, pero no me he dado cuenta hasta ahora. Me quedo con la cabaña. Desde... hoy. Cuando éramos jóvenes y subíamos a la montaña, había un campesino que tenía una hija muy guapa, una hija guapísima, que se asomaba a la ventana. Una vez me acerqué y dije, hola, me llamo Humberto, he venido a tirarme a su hija. ¿Cómo ha dicho? Humberto. Y entonces me dio un licor, un brebaje espantoso que tenía caca de garduña y hormigas. Fascinante. ¿Sabe qué? Aquí arriba, cuando uno de nuestros huéspedes adivina los ingredientes de uno de nuestros licores caseros, le invitamos al siguiente. ¿Sí? ¿Baileys de erizo? Y caca de lagarto. Bueno, que aproveche. Oye, Hannah, ¿por qué te llaman la emperatriz salvaje? Así que la emperatriz salvaje, ¿eh? ¿Y cómo me lo he ganado? Con tu baile encima de la mesa.